but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, I'm not sure. Espero que te mejores bien. Hola, tía. Espero que te mejores. Cuídate mucho. Hola, hermanita, te quiero mucho. Cuídate mucho. Ya te esperamos en casa, te extrañamos. Y te vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Vale? Te amo mucho, hermana. Cuídate bien. Hola, tía. Solo quería mandarte muchos besos y muchos abrazos. Decirte que todo va a estar bien, que este solo va a ser un bache en el camino, pero que tú eres muy fuerte y lo vas a superar. Y que aquí tienes a toda tu familia mandándote energía, amor y oraciones para que de esa forma estemos un poquito más cerca de ti a pesar de esta distancia, ya que no hemos podido ir a verte por las circunstancias. Sin embargo, no paramos de pensar en ti y de esperar lo mejor. Quiero mucho. Te enviamos este video para decirte que te queremos mucho, que te esperamos, que le eches muchas ganas. Sabemos que eres fuerte, eres paciente y sobre todo tienes la energía suficiente para salir de esta y muchas situaciones. Tú me has enseñado muchas cosas, tía, entre ellas a ser resiliente, y ahorita es cuando tenemos que ponerlo en práctica. Te quiero, te extraño, sueño mucho contigo y todo el tiempo estoy rezando por ti. Te mando muchos besos y abrazos. Hola, tía, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Siempre voy a estar muy bueno, vamos a estar contigo. Tienes una familia muy grande que te quiere y te apoya desde sus casas, porque pues ahorita nada más puedo hacer eso. Pero pues te quiero mucho y te esperamos. Y pues siempre voy a quererte toda la vida. Espero que te recuperes pronto, te quiero mucho y también te voy a apoyar. Pues, no sé más que decir. Te mandamos muchos besos y abrazos. Te queremos mucho, tía. ¿Ya? Hola, Miner, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? Mira, estamos aquí en la casa. Estamos al pendiente de saber que vas avanzando en tu enfermedad con buenos resultados. ¿Sí? Y eso pues nos da mucho gusto que le estés echando muchas ganas y que todo vaya bien. Realmente, pues yo, como te lo dije desde un principio, ¿no? Tú eres una persona muy, muy fuerte y como nos ha enseñado mis papás, ¿no? Sobre todo mi papá, que pues hay que tener mucha fe y confianza y enfrentar las enfermedades, por muy delicadas o graves que estén. Tener mucha fe y confianza en Dios para seguir adelante. De verdad te deseo de todo corazón que esto sea lo más pronto posible y que ya estés en tu casa, por lo menos en tu casa, ya con tu familia. Te deseo lo mejor y te quiero mucho. Cuídate mucho. Bye. Hola, cuñada hermosa. De aquí te mandamos las mejores vibras para que todo salga bien, que estés bien. Yo sé que es muy difícil porque estar en un hospital pues no es algo agradable, no es nada fácil, pero yo sé que tienes todo el apoyo de toda tu familia, de todos nosotros, y eso es lo que a veces cuando tú estás en un hospital te levanta el ánimo, el sentir las buenas vibras que desde aquí te mandamos. Tú sabes muy bien que pues no podemos estar allá contigo. A mí me gustaría, no sé, estar allá contigo, pero pues por la situación que estamos pasando, pues ahora sí que no se puede, pero estamos de corazón y de corazón aquí te mando las mejores vibras para que tú salgas adelante. Te queremos mucho, Miner. Sé que eres una mujer muy fuerte y cualquier cosa que necesites, de veras, háznoslo saber. Te queremos mucho, Miner. Tía, yo solo te quiero decir que espero que estés bien, que te compongas pronto y que todo va a estar bien, tía. Solo confía mucho en Dios. Y sabes que tienes a tu familia que te está apoyando, aunque sea desde la distancia. Pero estamos contigo, tía. Te quiero mucho. Tía, yo solamente te quiero decir que te quiero mucho, échale muchas ganas y que todo va a estar bien. Vas a ver que ya pronto nos vamos a juntar y vamos a estar todos bien y juntos. Te queremos, tía. Te queremos, tía. Te queremos. Miner,
ya sabes, como dice Elsa, esto es tardado, pero pues ahora sí que con mucha tranquilidad y paciencia va a salir adelante. Bye, te queremos. Adiós, mucho. Adiós, tía. Hola, Miner. Quiero decirte que sé que eres una mujer muy fuerte de corazón. Tu cuerpo es muy fuerte y es por eso que yo sé que vas a salir de esta sin ningún problema. Quiero que sepas que te queremos mucho, que siempre estás en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, y que pronto vas a estar por acá, sonriendo como siempre, junto a tu familia, tu hijo, tu esposo y con nosotros, ¿vale? Te mando un abrazo muy fuerte y recuerda que te quiero mucho. Hola, tía, échale muchas ganas, le mando un abrazote y la quiero mucho. Hola, Minet, échale muchas ganas y acuérdate que Dios nunca se equivoca. Siempre le da las peores batallas a sus mejores guerreras y tú eres una de ellas. Te quiero mucho. Adiós. ¿Cómo estás, Miner? ¿Estás bien, hija? Échale muchas ganas, hija, que muy pronto te vas a levantar, hija. Con la voluntad de Dios, vamos a seguir adelante, hija. Acá te esperamos con los brazos abiertos, hijo. Te queremos mucho, mamita. Adiós. Mine, aliviate, hija. Yo te quiero mucho con todo mi corazón. No estás sola, hija. Aunque ya estás sola porque no se puede ir, pero estamos contigo. ¿Sí? Con todo mi corazón, hija. Te amo. Hola, tía. ¿Cómo está? Nada más aquí para decirle que se cuide mucho, que le eche muchas ganas. Estamos pidiendo por usted. Ya queremos verla afuera, queremos verla pronto. Y ánimo, ánimo. Es una rachita que a veces nos pasa, tía, pero mire, va a estar bien. Va a ver que va a estar bien, tía. La quiero mucho. Hola, tía. Igual le quiero decir que la quiero mucho y la quiero ver bien. Y lo que quisiera es que nos reunimos todos hasta que acabe esto. Y la quiero mucho. Adiós. Cuídese mucho, tía. La quiero. Hola, ¿qué tal, hermanita? Me da mucho gusto ver que ya estás más más recuperada, ¿no? Estás te ves ya más entera, ya no con tanto dolor, entonces me da mucho gusto. Te dije, hemos salido de difíciles y esta no es la excepción, ¿eh? Entonces, pues échale muchas ganas, sé que es difícil porque estás solita, pero bueno, pues por la situación es normal hasta ahorita. Pero te quiero mucho y pues siempre me tienes aquí para lo que tú quieras. Nos vemos, te quiero. Hola, tía, espero que te recuperes pronto, te queremos mucho. Ya te estamos esperando, ¿eh? Échale muchas ganitas. Primero Dios, todo va a estar bien y verá que se va a recuperar muy bien y todo esto quedará en el olvido. Y échale ganitas para que esperarla en casita. Te mandamos un abrazo, tía. Saludos, besos, bye. Bye. Hola, tía, buenos días, ¿cómo estás? Mi tío me ha comentado que has estado mucho mejor y espero que así sigas. Eres una guerrera y eres de las mejores personas que tenemos en nuestra familia y ya queremos verte. Te queremos mucho y te mandamos muchos besos y muchos abrazos. Tía, que te recuperes, te quiero mucho y que salgas muy pronto. Hola, tía Mine, buenos días, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Creo que me han dicho que has evolucionado muy bien y nos da mucho gusto que estés ahorita por escuchar estos mensajes de aliento que te queremos mandar. Es con toda la calidez y el cariño de la familia. Hola, tía Mine, te quiero mucho. Hola, tía Mine. ¿Vas a estar muy bien? Vas a estar muy bien. Ya te queremos ver. Ya te queremos ver. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Te mandamos muchos besos y muchos abrazos. Y muchos abrazos y muchos besos. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Hola, tía.
Tía, que te recuperes, te quiero mucho y que salgas muy pronto. Hola, mami, solo para decirte que te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti porque tú me dijiste que ibas a luchar y eso es lo que has estado haciendo. Y pues te vamos a dedicar una canción para demostrarte todo nuestro amor y para mandarte muy buenas vibras y que salgas muy pronto del hospital. You